Buenas, gente, soy Pablets Damendanus y aquí estamos con Blood Bowl 2. Aquí estamos ahora mismo con el último partido de la primera ronda de la primera liga rolera. Este partido entre Slanes con el estofado de mamá, estos ogros, estos Noglars. Y bueno, que se enfrentan contra Gonzalo Durán, que lleva unos elfos oscuros. A los veremos. Y bueno, pues este partido ya se jugó. Esto es la repetición, yo ya sé el resultado, pero bueno, haré como que no lo sé. Y no pudo ser emitido el partido por ninguno de los dos contendientes. Así que bueno, pues yo en un rato que he sacado me estoy viendo la repetición y de paso lo transmito para aquellos que no puedan verlo, porque los que jugamos la liga sí que podemos ver los partidos de repetición, pero aquellos que sigáis la liga y no la juguéis no podéis verlo. Entonces la única manera es esta. Vamos al saque. ¿Y quién va a sacar? Pues atacan los elfos oscuros y defienden los ogros. Podéis ver aquí los Noblars, qué pequeñines. Con uno de fuerza, 5 de armadura, son muy pisables. Y pero bueno, se mueven, tienen un más uno para moverse para esquivar. Además ignoran la dificultad de las zonas de placaje, o sea, da igual que pasen al lado de una zona que al lado de 7 zonas a la vez. Ellos siempre consideran que no hay factor negativo. Entonces, bueno, son súper escurridizos. Eso sí, luego ellos para molestar, para defender igual. Ellos tampoco aplican un menos uno por jugador, ¿sabes? Pero bueno, pueden ser, si se usan bien, bastante molestos. Bueno, estofado de mamá consigue omitir. Empezamos. Muy bien. Estamos bien. Ah, vale. Ya se había bloqueado esto. Bueno, va de primeras. La verdad es que los ogros han dejado un hueco por la banda de dos casillas. No muy inteligente por la parte de los ogros. Y evidentemente los elfos oscuros van a aprovechar esta circunstancia para abordar por las bandas. De primeras, ese Noblar ya se la ha comido. No ha podido defender de ninguna manera. Pero bueno, el entrenador ogro sabrá lo que se hace. Pues, o sea, le está abordando ya por las bandas. O sea, esto es... Ahora lo va a tener muy jodido para defender el ogro. Este planteamiento inicial, bueno, ha dejado huecos. No me parece correcto, pero bueno. Lo tiene que haber ensanchado un poco más. Y atención, porque vamos a ver. Ahí la otra cagada del equipo ogro, porque aquí había una cagada de... Hay una cagada de Gonzalo, de Stelfo, porque Stelfo estaba a 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, viniendo por aquí, aquí, la sexta casilla, sprintando una, este ogro se hostiaba el lanzador. No lo ha visto, no lo ha visto el entrenador ogro, tampoco lo ha visto Gonzalo, que había dejado a la altura de un blitz a su lanzador. Y recuerdo que desde aquí pegando, no sé, imagino que si veis el ratón como señalo, bueno, un turnover. Vaya cagada, los ogros, ahora ha caído, ha pegado y ha caído el ogro. Pues esto ha sido un fallo de los dos entrenadores. Primero de Gonzalo por dejar al lanzador a la altura del blitz del ogro, y segundo del ogro por no darse cuenta que estaba, que lo tenía a tiro. Bueno, aquí Gonzalo machaca, aprovecha para machacar Noblars. Realmente es un equipo tan extraño el equipo ogro. Y realmente básicamente los que pueden hacer el touchdown son los Noblars. Más que nada por eso de que pueden coger el balón y tal. Y son escurridizos. Y bueno, pues lo tiene muy a huevo. Bueno, qué tirada, se está sacando el ogro. Se volvía a caer, señores, se volvía a caer. Estos son los tres Bleachers. Tiene cuatro Bleachers el equipo elfo oscuro. Un equipo muy, muy seguro. Porque con esos cuatro jugadores con block, bueno, pues va a evitar muchas veces tener que repetir tirada.
Y bueno, tienen dos rerolls cada uno, porque o estofado de mamá creo que solo tiene un reroll, porque le regalaron uno al empezar. O sea, me parece muy pocos rerolls para un equipo ogro. El elfo oscuro sí tiene bien dos, pero el equipo ogro me parece que tiene que haberse puesto más rerolls. No sé cómo se ha hecho el equipo realmente, cuánto se ha gastado en tier leaders y todo eso. Bueno, una falta, eso sí que es bastante útil. Uy, lo ha sido, y lo ha sido, y lo ha sido porque veáis, para que veáis, bueno, ¿qué pasa? Omitir. No, no me he dejado omitir las cosas, ¿cómo va esto? ¿Me tengo que tragar todo esto? Bueno, si he expulsado, vale, pero es que no hablar cuánto vale. ¿20.000? Puede ser. 20, 30.000, creo que vale 20.000. Y es que el elfo, un línea elfo ya vale 70.000. O sea que vale. Ahora se han quedado dos jugadores fuera. Pero sí, los ogros han perdido un jugador de 20.000 y los elfos uno de 50.000. Además, es la única forma básica de la que un noblar puede. Oye, pero ¿por qué no me sale esto? A ver. No entiendo por qué tengo que tragarme esto, pero bueno. Pues no hablar básicamente. La única manera que pueden lesionar a un tío, pues eso falta, porque con fuerza uno ya me irás. Necesitas. Buah, la vida. Bueno, aquí ya viene la jugada, atención. El pase. El pase. El Machacator, García. Y Machacator, que ya lo tiene todo para entrar. Y ahí entra. El número uno, number one. Machacator García. Ah, no, Daniel Spalletti. El pase ha sido entonces de Machacator García, perdón. Y el que ha hecho touchdown es Daniel Spalletti. Bueno. Pues nada, dos turnos, ¿no? Dos o tres. ¿Con qué turno vamos? De momento, bueno. Los elfos oscuros van a jugar con 10. O sea, tienen 11 jugadores y han perdido uno. Y ahora atacan los ogros, que ha sido al segundo turno, no, al tercer turno de los elfos oscuros. En su tercer turno han hecho el touchdown, no está mal. Y ahora a ver cómo juegan al ataque los ogros. Le va toda la jugando a la defensa el equipo ogro. No, suspenso. No me gusta cómo ha usado los ogros. ¿Veis? Ahora sí que está cubriendo toda la. Por lo menos por la parte izquierda. Está. Pero está dejando un hueco en el centro, me extraño. A ver qué pasa aquí. Ese ogro central. Muévelo. No vas a mover, ¿verdad? Bueno, deja ahí, deja un con el centro, muy raro. Y vuelve a ganar otro reroll. Bueno, ¿esto qué pasa? Bueno, el balón ha quedado muy bien para los. Para los noblas, ¿eh? Tened en cuenta que los noblas solo mueven 5. Entonces, cualquier cosa lejana ya sería problemática. Ahí le ha quedado muy bien para cogerla y meterse por el centro y resguardado de los ogros. Sí, cierra bien el entrenador ogro, ¿veis? Sí, cierra bien. Bueno, está sprintando porque necesita estar cerca de los papitos ogros. Tiene miedo ese noblar. Bueno, aquí por la izquierda parece más o menos que está bien cerrado. Pero por la derecha veo ahí hueco extraño. Sí, por la derecha está jodido en los noblars. Porque por la derecha básicamente le pueden entrar. Por la derecha de que defiende el equipo ogro, quiero decir. Otra falta.
ahí lo está viendo bien el equipo. No ha conseguido nada, pero ahí lo está viendo muy bien. De hecho, este equipo sería siempre interesante tener algún jugador con juego sucio, con estabilidad, como era esta, que solo te pitan faltas y si sacas dobles, pero si superas la armadura. No recuerdo cómo se llamaba. Claro, sí, era algo así como tramposo, vamos. No me acuerdo cómo se llama. La verdad es que la usa muy poca gente. Y pues esto es Noblar, pues tener un par de jugadores con eso está muy bien. Usarlos para hacer faltas, pues te garantizan por lo menos un par de bajas por partido, te las sacas. Y como digo, comparando puntos, valor, no sales ganando. Noblar que propusen, después lo vas a sustituir. Y al otro probablemente le jodas bien. Bueno, ahora parece que más o menos está jugando mejor el equipo ogro. Casi lo ha cambiado. Y los elfos oscuros, como que de la primera acción siempre hacen un blitz. Como que no piensan mucho, ¿no? Hacen lo primero el blitz. Y lo tienen claro, ¿no? Van a lesionar Noblars. Pero bueno, yo, ya digo, quitando esa jugada del ogro, que creo que desprintando dos. Porque estaba a 6 casillas de golpearle y un ogro mueve 5. Así que ha tenido la oportunidad desde el primer turno de hacerle perder el balón y causarle pánico a los elfos. Y no lo aprovechó, porque era mover 6 casillas y sprintar otra para, o sea, mover 5, que es lo que mueve, sprintar. Y la con otra sprint golpeaba a ese lanzador. No lo vio. Y yo creo que ahí le habría jodido bastante ese 1-0 que la ha hecho tan fácil. La habría puesto un poco más. Pero bueno, parece que de momento no lo va haciendo bien ahora el equipo ogro. Vamos a perdonarles el fallo de primer turno, de abrirse tan, de dejar tanto espacio abierto por las bandas y de no recuperar el balón cuando obtuvo la oportunidad. Madre mía. Cómo corren estos bichitos. Y cómo corren, ¿eh? Muy bien, muy bien, ¿eh? Se ha hecho su jaula ahí. Y bueno, pues podemos decir que de momento bien. El equipo ogro está ahí basculando, cambiando de bandas, mareando al equipo elfo hasta que encuentre su hueco. Muy bien. Aguantaba ese Noblar ahí bien a un Blitzer que lo tiraba con un 2 y con un 6, tirando 3 dados. Bueno, cagada de dos elfos oscuros. Han pegado con un solo dado. Sacaban un. Ah, porque se estaba en cabeza hueca. Y bueno, ha pegado con uno que no era Blitzer, con Drama Point. Y Drama Point, pues, se ha pegado un ostión contra el ogro, que le puede haber costado caro. Y ahora el equipo ogro parece que va a limpiar. Va a limpiar por aquí. Muy bien, está cruzando. A ver, a ver, a ver, a ver, pero qué brutalidad. Atención.
Lo que ha cruzado en diagonal, la diagonal que se ha marcado aquí. Swap, limpia ojos. Y bueno, yo creo que ahora... ¡Oh! ¡Putada! Yo esperaba que limpiara más con los ogros. Este elfo, por ejemplo, para salir lo tiene fácil. Sale una casilla vacía, puede perfectamente golpearle. Pero lo va a hacer con el Blitzer. Hace bien, porque es casi seguro que lo tira. Bueno, le gasto un reroll, por favor. No tiene, madre mía. Pues eso le va a costar el partido. Bueno, partido, el touchdown. Eso no es nada. Ponerle un tío delante a un tipo de estos que tiene más uno e ignora el negativo de la zona de placaje y tiene esquivar. Esto no es nada para que este bicho vaya para adelante. Ha hecho bien haciendo el blitz con el blitzer, porque lo tiraba sacando un 2 o un 6, tirando tres dados, con que en uno sacara eso. Pero ha tenido mala suerte ahí. De todas formas, el equipo elfo oscuro, siempre veo que siempre la primera acción que suelo hacer, sin hacer ningún movimiento seguro ni nada, sin hacer otras cosas, es el blitz. Bueno, a ver qué hace este señor. Míralo, se va como quiere. Creo que tiene que sprintar una. ¿O no? No tenía que sprintar, bueno, no lo sé. Pero no, da igual. Mira cómo nos enseña el culete. 1-1. Slanes. Ha hecho bien, ha hecho bien. Así como lo digo, que lo ha hecho muy mal en el turno. En la parte defensiva. En la parte ofensiva lo ha hecho bien. Ha sabido marear y contener a los elfos. Ir avanzando poco a poco, cubriendo a los Noblars hasta que ha visto el momento. Y lo ha hecho más o menos bien. Pero bueno, muy bien. Ha tenido el fallo de que se podía haber quitado perfectamente a más de un jugador y yo qué sé. Pero bueno, da igual. Tampoco vamos a estar aquí de súper exquisitos. Y bueno, bien, buena jugada. Vale, ahora también está siendo inteligente el equipo ogro. ¿Por qué? Porque está atrasando a los Noblars. Porque queda un turno. Y salvo que salga el evento ese de que aparecen más turnos, los elfos oscuros lo único que pueden hacer es básicamente dar una hostia y hacer algún pase para conseguir puntos. Entonces no expone a los Noblars, evidentemente. ¿Para qué? Hombre, poner uno por aquí a lo mejor, para ahora cuando le toque a él, o si tira alguno para hacer una falta, estaría bien. Porque ahí estaría cubierto por el centro, justo pegado detrás de él del medio. No le llegarían, básicamente. Bueno, pues mira, reroll para los dos. Y a ver qué hace, ya digo, poco puede hacer el equipo del Foscuro ahora. Ha marcado también en un turno muy bueno, justo en el penúltimo, para que no pueda hacer nada el equipo del Foscuro. Y bueno, pues mira, ahí este empate le da emoción a la cosa, no sabemos qué va a pasar. Bueno, aquí también ha sido inteligente el equipo del Foscuro. Secretor García hace un pase que falla, porque si veis, ha separado a todos los jugadores. De manera que antes tenía 3 blocks más un blitz, 4 bloqueos que podía hacer el equipo oro, que es su fuerte, el ir reventando jugadores elfos. Y de esta manera ya solo puede hacer un blitz. Solo un jugador elfo va a recibir una hostia ogra. Y ahí va. Con 3 dados, porque le ha sumado los más 2. Bueno, pues se cae, que ha ido sprintando. No pasa nada. El fútbol es así. Y el Blood Bowl también. Gonzal. Slanes One. Savage Balls contra Estofado de Mamá. We'll be right back.
Vamos a ver ahora. Ataca. Atacan los elfos. Tienen la suya. Claro, tienen, ahora mismo tienen toda la ventaja los elfos. Porque van a tener el balón. Van a tener el control en principio. Y de ellos va a depender cómo se va a marcar los tiempos. En principio. Venís. Un blitz. Un blitz por encima. Ah, no, no, perdón, perdón. Sacan los elfos. Vale, me he equivocado. O sea, a ver. ¿Me puedo quitar esto? ¿Qué pasa con las repeticiones? Esto es un poco rollo, ¿eh? Vale. Perdón, perdón, perdón. Sacan los ogros, ¿vale? Pues vale, es casi como si hubieran sacado los elfos al final, porque con este blitz, fijaos dónde se han metido. Y otra vez el fallo de dejar dos huecos por la banda, de manera que es como si no tuvieras casi nada, entran como quieren. Y de hecho así lo han hecho. Resurgir. Hostia, Gonzalo, que ha llamado a un tío resurgir. Madre mía. Crítico McDougan. ¿Quién ha recibido aquí? Dragon Spalletti. Pifia Ferguson. ¿Cuál es su nombre? Drama Point. Drama Point, ese nombre mola. No sé, por aquí. No me dejan aquí, a ver. Valhalla Revolution. Machaquator García. ¿Machaquator García que es? ¿Un elfo mexicano que es? Ah, sí, Machaquator García. Mundo aquí en el lado oscuro de los elfos. Y Dungeons Valetti. Equipo de Savage Worlds. De Gonzalo Durán. Savage es porque es un fanático del Savage Worlds. Este sistema de rol. Es el creador de Sacrinia. Juego de rol Savage. Ahora está con el High Space. Y claro, pues le sale el Savage por las orejas. Y entonces pues no podía llamarse de otra forma a su equipo. Y Slarnes, la verdad es que no conozco casi nada del chico este. Pero bueno, ya nos iremos conociendo. Vaya pifia que se marcaba ahí. Qué manía de tirar con un dado contra los ogros. Bueno, que solo te caes con un uno tirando con un blitzer, pero que si lo que pretendes es tirarlo y luego es que te puedes caer y te llevas una hostia con un golpe poderoso, ¿eh? Cuidado. Bueno, en principio no coge la bola el equipo Gro. Lo tiene jodido, tiene que limpiar ahí, tiene que limpiar. Madre mía. Buah. Oh. Ese elfo que cae, que está encallado por el oro, pero al final gasta reroll y lo pone ahí. Dragon Svaletti se escapa.
ver. ¿Qué hace aquí? Snotty, chupapiés. Madre mía, este casi se cae, ¿eh? Solbug, el bolsas. Bueno, bueno, a ver qué pasa aquí. Uf. Ahora no hay rerolls. Y va a pasar esto, ¿eh? O sea, cada fallo es un turnover. Y los veo muy lanzados. Creo que son dos jugadores que en principio están haciendo. Están dejando las jugadas con gente que, por ejemplo, si van a esquivar o van a hacer algo con un Noblar, no lo hacen, hacen primero un, prefieren hacer un block con un ogro, y en vez de esquivar. En el caso de los elfos también estoy viendo muchas tiradas que hacen primero cuando deberían hacer otras cosas más seguras o más probables. Y entonces yo creo que es, pues eso, vamos a ver turnovers y aquí van a jugar al fallo del otro. O sea, el que la cague y cometa el turnover más apropiado para que el otro sea favorecido es el que va a perder. Mira, ahora turnover de los elfos. Y ahora pues veremos lo mismo. Si le pega con este ogro a ese y se produce un turnover, pues ese se vuelve tonto. Este ogro de la banda, mételo, haz algo. Bien. Bueno, turnover. Dicho y hecho. Estaba claro. Ahora sí que tiene. Las tiene muy. Bueno, bueno. Madre mía, en este caso ha hecho el bloqueo con el Blitzer. Si no se ve, tío, otro turnover, ¿eh? Quítate esto, hombre. ¿Pero por qué me tengo que tragar esto hasta el final? Vaya coñazo, ¿no? Ahora sí, bueno, ahora ya. Uf. Ahora. A ver, pase a la línea de touchdown. Toma ya. No se lo ha pensado, o sea. Pero bueno. Tampoco es que haya dicho voy a ponerle más gente o voy a saco. Que la verdad es que los elfos oscuros son buenos en eso, ¿eh? En eso de por escaparse y pasar y todo eso son muy buenos. Es una jugada propia de elfo, pero. Pero ha sido tan precipitada, no sé. Es que van al grano, pim, pim. No sé, yo sabría ser más inteligente poner hacer movimientos previos, pero bueno. Es que no me da ni tiempo a visualizar la imagen. Pues ahí están, S2-1 o 1-2, mejor dicho. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez jugadores. Los elfos oscuros y cuántos les quedan a los Noblars. Bueno, para colmo, se pierde un turno, hay un motín. Se han enfadado los ogros, claro. Se acaba de liar pardísima en las gradas. Los ogros se han pillado un mosqueo de la hostia y están, se ve que están repartiendo ahí. O sea, ni antidisturbios ni hostias. A ver cómo paras tú a una... Un montón de hooligans ogros que acaban de recibir ahí ese touchdown. Y bueno, pues ha tenido que perder un turno de juego, lo cual ya corta mucho más las posibilidades para que los Noblars hagan un touchdown. No se le ha quedado mal el balón, pero claro, tienen tres turnos. No tienen touchdown, o sea, no tienen rerolls. Pues lo veo jodido, veo muy difícil la probabilidad de que los Noblars, de que los ogros hagan su touchdown. Lo veo difícil, pero bueno, vamos a ver si la coge. De primera ni la coge, se acorta más la cosa. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, ahí pueden, ahora pueden presionar por las bandas, están libres, los elfos oscuros. Y van a ello, van de cabeza. Gonzalo lo lleva como una manada de lobos. Cuando ven balón o ven un goblin por ahí, un Noblar por ahí para pegarles, no se les escapa ni una.
Bueno, pues a ver cómo lo hace el Noblars. Yo digo, sin ninguna habilidad que tienen para coger balón, manos seguras ni nada, sin rerolls. A ver, va a tener que cogerla con este, con Zobuz en bolsas. Y va a tener que intentar subir ahí a lo loco. La cuestión es que una cosa que puede hacer es lanzar un Noblar. Aquí hay hueco, por aquí. Esa opción siempre la tienen los ogros. Además, a diferencia de los trolls, no se los come. Muy bien, ha cogido. Y sprinta una. Hace pase a la mano. Oh, pero no la coge. Era buena esa, porque si coge el balón ese podría ser lanzado. Y veo que Gonzalo Durán, madre mía, ala, directamente turnover. Ha empezado bien el turno. ¿Veis? Es que lo que digo, no mueve. Ve un blitz, lo pega. No mira antes movimientos. Ahora que hay un hueco brutal y lo va a lanzar, lo va a lanzar. No ha conseguido pasar el balón. Oh. Pero se ha caído el pobre ahí, fumble. Bueno, lo ha intentado el equipo, bro. Lo ha intentado y ya que queda, solo queda el turno de los Savage. O sea que ya han ganado los Elfos Oscuros. Pero claro, quieren comer, quieren ganar puntos, quieren lesionar. Y bueno, mira, le había caído el balón, lo tenía un ogro. Hace hasta una falta. Eso ya es malicia del oscuro. Qué necesidad. Mira, pues lo ha lesionado. Un oscuro sangriento, malvado. Como tienen que ser. A ver si te compras ya la bruja elfa. Gon. Que le dé vida al equipo. Que le dé alegría. Es que hay mucho cuero y mucho tío, ¿eh? Y no. Aquí falta alegría. Bueno. Pues ya está. Ese ha sido el partido. 1-2. Esta línea. El que ha estado lesionado todo el partido. Ha sido el que se ha llevado el mejor jugador del partido. De los Elfos Oscuros. Y de los. Del estofado de mamá. Loti el cohete. Este, la verdad, no. Se ha acabado lesionado por lo visto. Pero aquí se ve que te dan por pena los. Los MV player estos, ¿sabes? Porque los dos que han acabado lesionados, pues nada. Y bueno, pues nada, básicamente hemos visto un partido, bueno, con algunas jugadas interesantes. En general muchos fallos. Y vamos a ver cómo ha quedado ya. A ver. Bueno, es que no, es que tengo, se ve que el problema es con el ratón, ¿eh? Aquí me ha pasado algo. A ver. Tengo un problema. No sé si es con el ratón. Se ha quedado como pillado. Y es que es lo que no me deja darle a los. Bueno, pues yo os quería enseñar cómo había quedado el. La tabla. Pero no me deja salir. Se me ha quedado pillado. Pues nada, lo dejamos aquí. Y ya está. Nos vemos en el siguiente partido. Venga, hasta luego.